Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. Y en esta oportunidad os traigo un nuevo gameplay de Astroneer. Ha sucedido algo raro. Me he ido con la nave a buscar objetos. Mira que lo he aprovechado bien. He traído tres objetos para saber lo que eran. Pero ha desaparecido mi otro rover. Estaba aquí el otro rover. ¿Lo habéis visto? Es que es un pre-alfa. El juego está bastante bien, me gusta. Pero esos fallos, a ver cuándo los solucionan. De todas maneras los voy a comentar, a ver qué pueden hacer ellos, porque no está bien. Te esmeras a fabricar objetos que luego se desaparecen. ¿Eso qué es? ¿Un litio? ¿Para qué me sirve un litio? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya me había desaparecido antes objetos y ya lo había comentado. Pero llegué a pensar que había sido yo. O que se han metido dentro de la tierra o algo. Pero un rover. Y este rover se me está vaciando. ¿Eso qué es? Como plataformas, ¿verdad? ¿Veis cómo estoy lleno, lleno, lleno? decía que este rover se me está vaciando de electricidad. Vamos, no tiene electricidad. Ahora cuando salga el sol, le tendré que poner algo. Uno de estos. Aproveché muchísimo el viaje. Pero, ¿y el pequeñito? ¿El rover pequeño? Eso no está bien. Me he ido a pasear, iba a decir, me he ido a viajar por varios sitios del planeta. Y mira, he conseguido malaquitas que voy a guardarlas, porque si se me van a desaparecer, mejor guardarlas. A ver si se han guardado bien. Ok. A ver, voy a coger estos. Es que no está bien lo del rover, ¿no? Es que haces cosas que se pueden desaparecer. Es un pre-alfa, pero bueno, da un poco de rabia. Es como que esté jugando al Ark y desaparezcan unos dinosaurios solos. Y se supone que no hay nada que te los vaya a dañar. Bueno, me he gastado todo el combustible que tenía encima. Y bueno, ya haré más. He viajado por muchos sitios del planeta. Hay algo que está sonando. Y podría ser el rover. Este no es. Así que podría ser el rover que está por ahí enterrado. Qué rabia me da. Y este se me descargó por completo. A ver. Bueno, ¿qué estaba allí? Oh. Bueno, de verdad que ahora no me da miedo salir con este camión, ya que te carga, o sea, está cerca y te carga. Y la nave funciona como una base. La dejo un poco lejos, la nave. ¿Esto qué? Ah, investigación. La dejo un poco lejos porque no quiero aterrizarla aquí. Lo cierto es que cuando apareces, los objetos se mueven de lugar. Bueno, no normal que hacen este tipo de cosas. Voy a hacer uno de aquello. Me da rabia, de verdad. De nada sirve que hagas cosas con que es tiempo. No voy a decir que lo gastas porque estás jugando y estás, pero es tiempo. Bueno, ábrete.
espera que salga el solar y me da mucha rabia, de verdad. Estoy tratando de ver qué otras recetas puedo conseguir. ¿Escucháis? Es que yo creo que es el rover. Ya se va a abrir, viene el sol, ¿lo veis aquí? Perfecto, venga, cárgate. Aquel se carga más rápido que este por estos dos pequeñitos. No sirven de nada. Uy, quité lo que no era. A ver, que investigue. Que nos vamos a buscar las otras cosas que están en la nave. ¿Veis cómo estoy? ¡Ey, un taladro! ¡Ey, un taladro! Eso sí que es bueno. Eso sí que es bueno. A ver quién me lo fabrica. Y ahora es una receta otra vez, creo yo. Un hábitat. ¡Ey! Eso sí que es importante porque lo podré dejar por allí, ¿verdad? Bueno, no voy a hacer más. O sí, no sé. Y lo dejo aquí en el comercio. Es que voy a perder los objetos. A ver, vamos a hacerlo y lo dejamos en el comercio. A ver. Venga. Lo bueno es que el rover ya está a tope. Vamos a ver qué me hace esas cosas. O sea, puedo hacer uno más. Para dejarlo en sitio seguro, vamos. Y uno que se quede hecho. Antes que se... Ah, aquí dos. ¿Puedo poner dos? No. Voy a poner este. Aquí. Se me carga más rápido porque estos dos se los lleva el viento. Venga, o como dicen, a tomar viento. Voy a dejar unos cuantos hechos. Y lo del hábitat está muy interesante. Ya digo que este juego tiene mucho, mucho potencial. No sé qué tantas cosas se pueden hacer. Estoy descubriéndolo con vosotros. Vale, no voy a hacer más. No voy a hacer más. Vámonos. Vámonos para qué. Espérate, voy a investigar quién me hace el hábitat. Taladro. Dos de cobre. Dos de cobre, venga. Cobre, uno. Ok, y el otro. No tengo más de cobre. No tengo más de cobre, pero puedo buscar cobre. Cuatro de cobre, venga. Qué bueno. Qué bueno. Esta electricidad. La voy a poner aquí. El litio. Sí, la electricidad la voy a necesitar porque va a ser de noche.
puerta. Bueno, ahora veo. Venga, fabricar. Qué bueno. Uno aquí. Taladro. Espero que no se lo lleven el viento este. Vamos, carga. ¿Y este cómo carga? Carga, que es energía. Venga. Otro. ¿Por qué no cargo? Uy, le falta un poquitico, quizás. Qué raro, ¿eh? Qué raro, quizás porque estoy allí. Es muy raro. Es muy raro. Bueno, a ver, no tengo más de electricidad. Bueno, el taladro, ¿para qué puede servir? Me da miedo perderlo. Ah, mira, lo voy a poner aquí abajo. O aquí. Para no perderlo por ahora, está hecho. El taladro está hecho, que es lo que importa. Bueno, nada, pues continuaré después cuando amanezca. Es que así. El hábitat. Ah, mira, es otra nave. Es otra nave, simplemente. Necesito dos compuestos. Tenemos uno aquí. Y me falta un compuesto. Y hago otra nave. Otra nave matriz, vamos. Es que me la podría llevar con la nave, con el... Vamos, con la nave principal que vuela. Uy, no tengo más compuesto. Me la podría llevar con la nave principal. Joder, es que yo tenía tantas cosas y se han desaparecido. No está bien. Luego les escribiré. Compuesto, señores, me hace falta compuesto y no pienso comerciar por compuesto, ¿no? A ver, compuesto. Dos de compuesto, venga. Uno que te da. Y dos de compuesto que me va a dar. Vale, vamos a hacerlo. Es que necesito el hábitat. Me lo llevaría el camión. Perdón, con el camión me lo llevaría a la nave. Sí, 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 yo creo que sí. Tú, quédate ahí. Tú, para allá. Ah, ¿no te puedo poner ahí? ¿Aquí? No, no. Vale, ahí. Entonces, voy a quitar dos de esto. Para llevarme estos dos. Y el otro, Alex. Este aquí. Voy a aprovechar que es de día. Vale, tengo los compuestos. Vamos a necesitar este aquí. Qué bueno. Me lo hago por allí. Lado contrario de la... Qué bien. Venga. Me hago otra base. Qué bueno. Qué bueno, vamos a ver qué tal nos sale la jugada. Ey, ey, que se me va de lado. Vamos, no te me descargues. Yo no sé dónde está la nave, ahí está.
Bueno, ¿qué te parece el juego? A mí me gusta, le falta cosas, por supuesto. Aquí vamos a bajar la velocidad. Le faltan muchas cosas, pero poco a poco. Mira, aquí están los compuestos, yo negociando por ellos. Aquí vamos a las rocas. Y los agujeros. Ok, esta me la voy a llevar. Me la voy a llevar. ¿Qué te parece? Vamos a poner. Y así hacemos una base por ahí. Ven a jugar conmigo. Anímate. ¿Y el otro? ¿Se lo comió? ¿Ah? Se lo comió. Qué cómico. Vale, vamos a poner este. Aquí. Tú vas aquí. Para tenerlo ordenadito. Y este aquí. Me lo llevo. Me lo llevo. Voy a hacer otra base. Are you ready? Despega. Me haré otra base por ahí. Y luego me haré otro rover y eso. Oh, mira, qué bueno. El planeta es mío. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Si no hay aquí, ¿qué pasa? Ah, salgo y podría ir a otro planeta. Bueno, hemos dicho que después lo vamos a intentar. Después lo vamos a intentar. Cuando tenga incluso más gasolina. Yo creo que aquí podría estar bien, ¿verdad? Porque no veo la casa por allí. Si podríamos hacer una segunda casa. El problema estaría cómo los diferencio desde el aire. La ventaja estaría ponerlo más bien en otro planeta. ¿Cómo lo ves? Aquí ya vine, este me suena. ¿Otro planeta? Vamos a intentarlo. Vamos a ver si puedo ir a otro planeta. Y si no, pues lo ponemos por ahí. ¡Qué emoción! Vamos a ver si puedo ir a la luna cercana a mí. ¿A esta puedo ir? ¡Sí! ¡Ey! ¡Nos vamos para allá! ¡Ey, ey, ey! Si este juego tiene mucho potencial, pero mucho. Mira, mira, mira. Ahora estoy en esta luna. Claro, es pequeñita. Vamos a elegir aquí. ¡Qué emoción! Me imagino que le llamaré luna. Es que no sé si. ¡Ey! No sé si tiene otra opción. Vale, mira, qué emoción. Tú quédate ahí. Pero claro, habrá que traer cosas poco a poco para acá. ¿Esto qué significa? Ah, que esa es la base, ya está lista. ¡Ey, señores! Aprovechen, me llevo uno de esto para ir investigando. Aquí habrá que traerse un rover. Bueno, traerlo, tengo que construirlo. ¡Qué emoción! ¿Eh? Mira, una base en la luna. Bueno, por allí hablo. No, yo no he jugado nunca. No he jugado a No Man's. Me equivoqué. Uf, traspasó la luna. Pasada, qué bueno. Sí, prefería hacer la base allá porque es absurdo hacerla en este planeta. Qué bueno. Vamos a aterrizar aquí. Me estoy quedando sin combustible, ¿eh? Increíble. Porque claro, había ido a otro sitio de aquí y me arreglo. Bueno, gente, ¿qué te parece? Voy a dejar este gameplay hasta aquí. Ha sido divertido. Mira, ¿ves? Cuando yo llego, todo salta. Voy a dejar el gameplay hasta aquí. Ha sido divertido. Como ya habéis visto, he establecido una base en la luna. ¿Qué más se puede pedir? Y luego iré a otros planetas más lejanos. De verdad que es una pasada de juego. Una pasada de juego. Solo que ya no tengo más combustible. No tengo mucho. Tengo tres conmigo, pero los voy a poner ya. Bueno, como te digo, lo voy a dejar hasta aquí. Dale un like si te gusta. Cualquier comentario puedes hacerlo. Recomiéndalo para que otra gente lo disfrute. Y
Espero a que vengas a jugar un día conmigo. Hasta la próxima, gente. Pasarlo bien. Chao.